4 menos 20, estamos con Bebu, que gentilmente nos va a explicar cómo regular un reel rotativo. Para lo que recién comienza, plomo 125 gramos, ¿eh? 125 aceitunas tenemos aceituna. Ahí, ¿no? Sí, sí, un pecadito ahí. ¿Y qué tenemos? ¿Una salida? Una salida de 50 con nylon del 28. Ahí aprieto para que vean. 28. Claro, tiramos con el 70 y pescamos con el 28. Un 7HT Mac. Un Daiwa, ¿no? Un Daiwa. El azul. Bueno, esto está para que lo que recién comience. Está frenadito, mirá. ¿Eh? El año está frenado. Sale despacito. Ahí sale despacio. Perfecto. Ahí va saliendo, ¿eh? Está frenado. Y si vos lo querés regular, de acá se regula para que sea un poquito más liviano, ¿ves? ¿Eh? Ahí ya el carretel ya está alivianado. Mirá cómo gira. Mirá cómo gira ahí. Una vueltita nomás le dimos. Y ahí vos lo vas frenando. Yo les recomiendo que tiren ahí, frenado. 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 Hasta agarrar la mano. Hasta agarrar la mano. No hay que agarrar la mano, regula acá. Ahí ya se va. Demostramos que el nylon solo está haciendo la carga, ¿no? El plomo está allá. El plomo está ahí en la arena. En la arena. Y la carga la hace el reel solo. El reel solo, ¿eh? Ahí está frenado. Mira. Si yo aflojo acá, ahí se va. Se va liberando y sale. Solito. Solito. Con el peso del nylon. Eso ya cuando ya la tienen bastante bien clara. Ahí va, mirá, ¿eh? Esto con cualquier rotativo, tipo el cualquier abu. Cualquier rotativo, abu, todo se regula acá, acá y acá. Mirá. Tiene que tener este jueguito, ¿eh? Ah, tiene que tener ese juego. Ese jueguito, escuchá, el ruido ese. Perfecto. Ahí quedó joya. Espectacular. Ahí ya está listo para lanzar, para nosotros. Y el que recién arranca, ajusta. O sea, ajusta como las agujas del reloj, claro, para empezar. Y en contra de esa aguja de reloj para ¿y ahí? Cuando la tiene más. Ahí ya cuando ya la tiene clara va aflojando. Cada tiro que va agarrando, la va apoyando ahí. Y ya cuando tira tiene que apoyar un cachito el dedo ahí. Para así. Que no se infle, ¿no? Para que no infle. Ahí está. Cuando el plomo va a tocar el agua, hace esto. Bueno, y esto queda tensado. Mostramos un tiro a ver cómo sale, Bebu. Vale. Bueno, esto es lo que nos habían pedido. Estamos en el Pejerrey Club. En el morro se pesca con estos equipos. Con rotativos. O similares. Cuando vos ahí haces el tiro. El tiro lo buscamos a cada posición de cada uno. El mío del tiro es ahí. Es ahí. Y ahora vamos a ver el tambor. Ahí va. Ahí ya el plomo lleva acá y ya voy apoyando el dedo. Ahí quedó, ¿eh? Y no se hizo galleta. No se hizo galleta. Porque espectacular. Apoyé el dedo. Antes que caiga, le apoyé el dedo. Exactamente. Y ahí quedó. Tensado hasta allá. Ahora tensa un cachito. Y devanás con el dedo. Y ahí devanás con el dedo, ¿eh? Estamos cachito. Hablando todo sin devanador. Sin devanador. Ahí. Un cachito para acá, otro poquito más arriba, otro poquito más arriba, otro poquito más arriba, otro poquito más arriba. Que quede ahí. La bobina pareja, ¿no? Ahí que quede parejita. Exactamente. Se trabó el plomo, ahí salió. Ahí está. Sí, ahora lo saco por ahí. Así que se pueden ir preparando para hacer distancia para la boga, todo, ¿no? Bebu, ¿qué decís? Esto es lo mejor que hay, para todo. Reel rotativo, para todo, ¿sí? Bueno, Bebu. Vamos, papá. Muchas gracias y vamos al Pejerrey Club, carajo. Vamos, ¿eh? Vamos a defender la bandera.